Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Feliz año. Que este año sea, sobre todas las cosas, lleno de salud para ustedes y para toda su familia. Bueno, esperando seguir trabajando para ustedes, llevando información veraz, información directa con las fuentes directas que siempre lo he dicho para hacer de esta migración una migración productiva. Y bueno, comenzamos el año trabajando. Productivamente con una noticia que nos agarró en horas de la tarde de manera imprevista, no lo esperamos sino hasta el día 6, pero bueno, se dio antes y para ello tenemos a la señorita Nancy Arellano, la directora de Beneactiva, que inmediatamente también salió a dar una pequeña declaración al anuncio de lo que ha sido la extensión por 90 días de lo que es el CPP, el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia para los ciudadanos extranjeros que residen aquí en el Perú. Bienvenida, Nancy. Feliz año. Muchas gracias, Jessica. Feliz año igualmente a ti y a todas las personas que ven tu programa, a todos los divergentes en el Perú. Qué bueno. Cuéntame, Nancy, esta noticia que nos agarra aquí, que se esperaba entonces esta extensión del CPP para Mira, la trabajarlo verdad con más calma. sí se esperaba que se diera la extensión. El CPP ha venido, bueno, avanzando, pero recordemos que hay dos procesos de regularización que están dándose en paralelo. Por un lado, la calidad humanitaria a través de la Cancillería y por otro lado, el CPP, ¿no? Entonces esperaba que se diera una extensión para permitir que aquellos que querían acogerse al CPP pudieran hacerlo. Además, bueno, la pandemia ha puesto retos importantes en materia de lo que son las citas, ¿no? Lo que son los trámites presenciales y ha habido, bueno, barreras, ¿no? Que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, barreras tecnológicas para una parte de la población que no podía hacer, por ejemplo, los procesos de enrolamiento de manera virtual porque no tienen un smartphone, no tienen este tipo de dispositivos necesarios para poder acceder a la oficina virtual y que requerían entonces asistir a las citas presenciales. Las citas en provincia se abrieron en las regiones hace relativamente poco, una ausencia importante de citas, y bueno, ha sido una decisión de verdad que agradecemos a la doctora Marta Silvestre, al doctor Fernando Parra de Política Migratoria, en la Superintendencia Nacional de Migraciones, y por supuesto el Ministerio del Interior, de cara a seguir avanzando en el proceso de regularización de todos los extranjeros en el Perú, pero por supuesto con mayor énfasis, el beneficio atiende a la comunidad venezolana, ya que, bueno, representamos el 95% de la población extranjera en el Perú. Para que tú te hagas una idea, Jessica, del total de extranjeros en el Perú en este momento, y estamos hablando de venezolanos, por ejemplo, que somos o nos contamos en casi 1 millón, ¿no?, de personas. Actualmente con calidad migratoria, poseedores de un carnet de extranjería, hay apenas 332.434. Esa es la actualización al día de hoy. Nada. Entonces estamos hablando de que hay un reto de más del 60% para poder ser poseedores de un carnet de extranjería. Se espera que con el CPP, por lo menos 300.000 más puedan acceder prontamente a un carnet de extranjería. Recordemos que el CPP es un permiso temporal de permanencia, pero sí te habilitaría a dar el paso hacia un carnet de extranjería, trabajador independiente, por ejemplo, calidad en formación, por ejemplo, familiar residente, por poner otro ejemplo. Es importante concebir que el CPP es la forma de subsanar una situación o por ejemplo, la calidad turista vencido, y buscar entonces generar ese piso para pasar a una calidad migratoria residente que te permita, bueno, computar, ¿no?, el tiempo para lo que en términos migratorios llamamos ya el proceso de integración, ¿no?, efectiva a través de la residencia permanente o la nacionalidad. ¿Y a qué se debería este fenómeno de que la gente no ha terminado de lograr hacer el CPP, Nancy? Bueno, como te mencionaba antes, ¿no? Hay una barrera tecnológica, la ausencia de citas en las oficinas de migraciones,
Ahí también debemos señalar que hay un problema con personas que solicitan la cita y después no acuden, entonces se agotan las citas. Ahí hacemos un llamado, bueno, a intentar, ¿no?, tomar las citas con suficiente tiempo. También ha habido tiempos muy cortos cuando abren las citas, no las abren con 2 meses de anticipación. Y por supuesto, los esfuerzos que han hecho Migraciones, que en ningún momento los negamos, abrieron la nueva sede en Carabaya, por ejemplo, que viene a duplicar los esfuerzos de la sede de Breña. Pero sabemos que hay muchos venezolanos y venezolanas que se encuentran, por ejemplo, en lugares de provincia de las regiones donde no hay fácil acceso a las oficinas de migraciones. Entonces, ahí hay una barrera, lo que comentaba antes de la barrera tecnológica, Los y que por están en supuesto, provincia. las familias numerosas pueden tener incluso barreras económicas para hacer el proceso migratorio, perdón, de regularización migratoria. Y bueno, y tenemos todavía pendiente que nos respondan qué va a pasar con el tema de las multas, ¿no? Nosotros hemos sometido ya 2 escritos solicitando la evaluación específica del tema, entendiendo que si bien es cierto el proceso no prela entrar en la regularidad, no se puede mantener la regularidad al menos que haya un proceso de fraccionamiento de la deuda y se dé el pago de esa deuda. Y cuando estamos hablando de montos que exceden los 3.000 soles, 4.000 soles, eso se vuelve una barrera económica sostener la regularidad migratoria. Sí, para allá iba, te me adelantaste con la pregunta porque la última vez que coincidimos en algún evento me habías comentado que Benactiva estaba solicitando esa condonación de multa porque bueno, para grandes familias y para los que no también pues se está son montos demasiado grandes, ¿no? Que Sí. no iban a poder cancelarla, pero ¿tú crees que de verdad eso pase, Nancy? ¿Tú crees que Bueno, Migraciones esperamos que está sí, esperamos que sí, esperamos que haya una evaluación por parte del ente competente sobre este tema. Debo aclarar que la solicitud de evaluación se hizo desde Cedro. Como tú sabes, Beneactiva es parte de nuestro emprendimiento social, de un grupo de migrantes venezolanos. Bueno, yo trabajo formalmente en Cedro. Justamente en la dirección de un proyecto que atiende a migrantes, y en el marco de esto vamos identificando también las barreras que hay. Entonces, yo estoy entre que la pasión y la profesión, las dos cosas van de la mano, Claro, ¿no? claro, a todos estos lo más importante es que la solicitud se haga efectiva, ¿no? Y Exacto. que Pero de debo verdad. agradecer, además de que haya habido por parte de la institución en la que trabajo, de Cedro, que es una institución peruana con 35 años trabajando por los más vulnerables en el Perú, un enfoque migratorio, y que se ha asumido desde el directorio de Cedro también la posición institucional de velar por este grupo vulnerable que somos los migrantes. Claro. Ahora la pregunta es la siguiente. Mucha gente estaba asistiendo a las jornadas que estaban realizando diferentes organizaciones, entre ellos ustedes también. ¿Van a volver los fines de semana a las jornadas Sí, de para hecho, Lima y para el interior del país? vamos a estar haciendo ahorita jornadas de enrolamiento, justamente por lo que te mencionaba de la barrera tecnológica que hay. Mañana, de hecho, hay una jornada. Les voy a pedir que, bueno, nos sigan en arroba Beneactiva o en Beneactiva.org, tanto en Facebook como en Twitter. Pero en Instagram todo el tiempo estamos publicando, ¿no? En todas las redes, pero somos muy activos en Instagram porque la comunidad es bastante activa en Instagram. Y allí, bueno, vamos a seguir trabajando el tema de las jornadas. Vamos ahorita a los temas de enrolamiento para ayudar, bueno, terminar el ciclo de acompañamiento. Hemos venido acompañando a más de 9.000 migrantes en su proceso de regularización. Ya efectivo, más de 9.000 beneficiarios iniciaron este proceso. Esperamos que ahora además Migraciones pueda tener mayor celeridad en la respuesta. Tenemos casos que han excedido los 60 días para recibir respuesta. Sabemos que hay algunos problemas con las biometrías, por los cuales están citando también para subsanación de la biometría de los beneficiarios. Y ahí, bueno, es importante estar muy, muy atentos, ¿no?
de todo el equipo que trabaja regularización, que somos pues más de 60 personas, sumando los voluntarios, ¿no? Venimos trabajando para apoyar a un número importantísimo, pero hablamos de que son, bueno, más de 9.000 personas allí, y evidentemente cuando se ha dado errores recurrentes por parte de la plataforma de migraciones o que no hay citas, pues nosotros buscamos lanzar o comunicar las barreras que hay, así como informar al ente competente, en este caso migración. Pero hay que tener aquí, yo creo que conciencia de que hay partes del proceso que no dependen de las organizaciones, sino que depende ya de la respuesta de la autoridad. Claro. Y nosotros estamos trabajando, bueno, técnicamente con CEDRO, con la cooperación alemana, bueno, la Unión Europea, cooperación alemana y GIZ, para justamente apoyar una migración segura, ordenada y regular. Pero ahí tenemos, bueno, insisto, que hay que superar algunos retos, ¿no? La pandemia ha sido un reto, las citas han sido un reto, la plataforma ha sido un reto, la tecnología disponible para el migrante ha sido un reto. Me decías que mañana, me mandaste a la página, pero ¿mañana van a hacer una jornada o próximamente cuándo lo harán? ¿El fin de semana? Correcto. Dame, mañana adelántame vamos a estar algo. Haciendo, mañana vamos Ajá. a estar haciendo enrolamientos. Okay. Es decir, citando a los beneficiarios que... Uh-huh. que ya están en curso y que van a ir a, se les va a apoyar en todo lo que es el enrolamiento, ¿no? A la sede de Benactiva, los que ya están listos, ya ustedes mismos. Exacto. Y estamos coordinando ya para la otra semana volver con los procesos de asesoría migratoria en distintas jornadas, ¿no? Y articulando allí con otros actores, con otras organizaciones, porque al final es muy importante que podamos trabajar de la mano, entendiendo que el proceso migratorio es un proceso complejo, entendiendo que no basta, estamos claros en que no basta con la regularidad migratoria es el primer paso, que hay que avanzar en el tema de reconocimiento de títulos, que también estamos trabajando, el tema de empleo, de acceso al empleo, los cursos, con el programa, por ejemplo, en CEDRO, con Chance para Sumar, estamos trabajando todo el tema de los docentes, estamos trabajando el tema de articulación con la empresa privada para puestos de empleo, el tema de emprendimiento. Además, se viene ahorita la nueva edición de Benemprende 3 en conjunto, Benactiva con CEDRO, gracias nuevamente a la Unión Europea, a la cooperación alemana y GIZ. Benemprende es para los emprendedores, ¿verdad? Los que usan formación y capital semilla. Y ahora vamos para la tercera. La tercera entrega, y además estamos trabajando también, Valiosos, que es la plataforma de empleabilidad, que les invitamos a conocer y a postularse, y allí estamos trabajando de la mano entre los programas, ¿no? Beneactiva como organización de base viene haciendo toda una labor con la comunidad venezolana a través de las distintas coordinaciones, a través de los liderazgos, bueno, de Nuri, de Cristabel, de Jesús, de Paulo, de Natalie, de Maoli, de Verónica, de César. Estoy aquí alzando la cabeza porque aquí estamos todavía hasta ahora trabajando. Saludos a todos los chicos. Les mandan saludos. Que me vean. Saludos. Ahí está, para que vean que es verdad. Mira, ya la gente está preguntando, Nancy. Gracias por seguirnos. A esta hora les reiteramos, estamos hablando de la extensión de 90 días para realizar el CPP para quienes están pendientes aún. Recuerden que la regularidad de sus documentos pues va a abrir muchísimas más puertas para ser un migrante productivo. Jesús Armando está preguntando, buenas noches, ¿qué sucede con las personas que aún no le hacen entrega del CPP? Aún no recibo respuesta. ¿Qué solución tienen para eso? Bueno, la solución propiamente no la tiene Benactiva ni ninguna ONG, la tiene la Superintendencia de Migraciones, ¿no? Si bien es cierto, como mencionaba antes, hay todo un compromiso de migraciones de corregir algunos fallos. Hay un tema de apoyo por parte de la cooperación internacional en consonancia con el principio de corresponsabilidad de la gestión migratoria, que están apoyando en aumentar la capacidad operativa de migraciones para responder a esta demanda. Esperamos que, por ejemplo, se avance
en los entregatones, justamente para poder entregar, ¿no?, los carnets que están pendientes. Pero, como te digo, el tema es complejo, porque, por ejemplo, Migraciones tenía en diciembre alrededor de 19.000 CPPs por entregar, ¿no? En un fin de semana se lograron entregar 2.400. De hecho, Venetío estuvo con voluntarios colaborando ese fin de semana. Estuvo también Unión Venezolana y se apoyó con 2.400. Pero, por supuesto, estamos hablando de que eran 19.000, ¿no? Entonces, existen casos como el de el paisano que comenta que todavía no le han entregado el plástico de Jesús Armando. Y luego hay 17.000 que no han ido a buscarlo. Entonces, por supuesto, cuando de repente hablamos de la generación de citas para retiro de los carnets, es muy importante, insisto, ser muy responsables, porque si no, tú le quitas el cupo a otra persona que necesita el plástico. O sea, hay que cumplir con terminar los procesos correspondientes, realizar las subsanaciones, ir a retirar el plástico cuando corresponde, de forma tal de que podamos avanzar juntos en este proceso, ¿no? Como claro, dice, también hay que pedirle un poquito de paciencia a los connacionales. Quizás, Armando, tengas un problema de subsanación, entonces insiste en el correo electrónico para ver que quizás te han escrito y no... Y bueno, hay que tener paciencia, ¿no? Siempre pasa algo. En el buzón algo, ¿no?, electrónico, Jessica. En el buzón electrónico. Eso llega al buzón. O sea, cuando cuando Armando emitió su documento de solicitud del CPP, abajo sale un usuario y una contraseña. Tienen que revisar el buzón electrónico. Si hay un problema de biometría, también ha pasado que no llega la notificación. Entonces tiene que pedir una cita para informes. Que pida una cita para informes. Y ahí se acerca, se apersona a la sede de migraciones y allí le van a indicar si el problema es un problema de biometría y le van a dar la cita para que subsane el problema de biometría. ¿Qué es un problema de biometría? Bueno, la foto no salió bien o la huella no se lee. Entonces, por eso es que no continúa el proceso. Pero sí tenemos conocimiento de que ha habido un número importante de casos donde no han sido notificados los ciudadanos sobre el problema que hay en el correspondiente, bueno, en la correspondiente toma biométrica. Es que Jesús Armando, ahí tienes tentativa de lo que pudiera estar pasando, así que insiste y pide tu cita para saber qué es lo que está pasando con tu CPP. Robert Alejandro dice, ¿van a trabajar los domingos? Sí, claro, ella lo dijo ahora mismo, con las jornadas, ¿no? Luego dice Yoli López, dice, buenas noches, mi hija hizo todo su trámite y aún no le ha llegado, incluso a ella le tocó ir de nuevo a Migraciones, donde le volvieron a tomar su foto, básicamente lo que está diciendo Nancy ahora mismo, y todos sus datos le dijeron que en 30 días más le mandaban al correo y aún nada. Bueno, Yoli, vamos a esperar y bueno, continúan, insisten, escriban para ver qué va pasando, porque me imagino, ¿cómo hacen en ese caso? ¿Retoman otra vez los 30 días más, Nancy, verdad? No, o sea, técnicamente son 60 días el tiempo que tiene Migraciones para responder el trámite y bueno, luego de una subsanación son 30 días, sin embargo recordemos que hay fechas no hábiles que se cruzaron, eso puede estar afectando el cómputo por un lado, por otro lado no es menos cierto que ha habido retrasos, nosotros tenemos expedientes que están desde julio, agosto, septiembre, que de hecho estamos, bueno, haciendo la incidencia. Pero bueno, lo que digo, ¿no? O sea, es un tema, la verdad, bien complejo que no podemos tampoco quedarnos pegados en donde están los problemas nada más, sino buscar, pues, atender soluciones y entender que hay una disposición que ha quedado muy clara por parte de Migraciones de buscar resolver, ¿no? También es cierto que esta extensión da fe de que hay un proceso, pues, de apertura a la regularización en el Perú, de continuar con el proceso de regularización, y nosotros estamos buscando trabajar además con otras líneas de regularización migratoria para otras calidades migratorias que no son la especial. Espero en 15 días darte la noticia exacta de cuál es esa. Estamos buscando que haya mecanismos, ¿no? Distintos, diversos mecanismos. La ley de migraciones es clara, la calidad trabajador existe, trabajador independiente existe,
no solamente se trata de tener un contrato de dependencia laboral con un empleador en los términos tradicionales. Eso creo que es muy importante, que los emprendedores estén al tanto de este tema. De hecho, vamos a hacer un webinar al respecto, porque es importante que la gente sepa cuáles son todas las opciones que hay. Está la calidad de información para los estudiantes, está distintas calidades, familiar residente. Y yo creo que es importante que además de ser una migración segura, ordenada y regular, sea una migración informada, ¿no? Porque es la única manera de poder ejercer realmente nuestros derechos y de cumplir con nuestros deberes. Genial. Paolo Larte, excelente información. Gracias, muy importante estar todo regularizado. Así insistimos en lo mismo. Aprovechen 30 días, 90 días más sería 90. Exactamente mira, hasta el 9 de abril, ¿no? 6 de abril. 6 de abril, 6 de abril. 6 te, de voy, abril. Te voy a decir algo además curioso, ¿no? Ese es el día que yo cumplo año. Entonces me dieron de regalo de cumpleaños adelantado la extensión del haciendo, CPP. Haciendo cuña a la señorita Arellano al Happy Verde. Exacto. Claro, entonces el 6 es mi regalo de cumpleaños, va a ser bueno, que todo el mundo haya hecho su trámite de CPP y que ese día digan que hay más de 300.000 CPP emitidos, ¿no? Recuerden el compartir. Regalo. Recuerden compartir esta información, además de saber que la señorita Arellano cumple años el 6 de abril. Esta información sumamente importante para toda la comunidad, primos, amigos, que ustedes conozcan, que para regularizarse, porque es sumamente importante. Nancy, sigue llegando Miguel. Y si ya estás regular, en valiosos.org para el tema empleo. Prontito vamos a lanzar en Emprende 3. Y bueno, por supuesto, venimos trabajando, así como venimos trabajando con la Unión Europea, la Cooperación Alemana y GIZ, estos programas, venimos trabajando también con Chance para Sumar, con USAID, justamente el tema de capacitaciones, actualización profesional para garantizar la empleabilidad. Y hay que estar muy agradecidos con estos esfuerzos, y la mejor forma, por supuesto, de agradecer es aprovechar estas oportunidades para sumar al país, para sumar al Perú, que hoy día es nuestro hogar. Así es. Nancy, una última pregunta antes de irnos. Ana Julia Pinto, yo tengo carnet de extranjería por calidad humanitaria. Me cambié de residencia. ¿Por dónde actualizo la dirección actual? Tienes que actualizar datos en el IRCE, que es el registro. Eso tiene una tasa para la actualización de datos, porque es una actualización de datos gratuita con el código de actualización de siempre. Pero recuérdate que la norma dice que cualquier cambio en datos básicos, como es el domicilio, como es el número de pasaporte, etcétera, tienes 30 días después del cambio para notificarle a Migraciones. Y esa notificación se hace con una actualización de datos en el IRSE. Tienes que ir al Banco de la Nación, pagar la tasa por actualización de datos y proceder a hacer el trámite a través de la agencia virtual, colocando el cambio de dirección. ¿Por qué? Porque si no, si pasan los 30 días y por algún motivo o circunstancia llegan a saber, ¿no?, que hay un fallo en la actualización de datos, la multa es de 46 soles mensuales que vas a ir acumulando mes a mes. Entonces, vas al Banco de la Nación, pagas, creo que son 22 soles, y actualizas tus datos directamente en la agencia virtual y se finí. Aunque no es el tema, Nancy, aprovechamos tu presencia en Divergentes. El tema de la calidad migratoria humanitaria del que estaba dando Cancillería. ¿Va a seguir? ¿Qué ha pasado? Sí, ¿tienes claro. algo para adelantar? No, la calidad humanitaria sigue. Nuevamente ahí está trabajando la cooperación en fortalecer las capacidades de la Cancillería para continuar el proceso. Ya se habilitó, se subsanó el tema que había con los niños, niñas, adolescentes, y se han ido entregando las resoluciones, más de 6.000 resoluciones, 2.000 resoluciones sobre niños, niñas, adolescentes. Ese es un paso muy importante y hay que continuar, bueno, haciendo, insisto, los trámites correspondientes. Si usted es solicitante de refugio, debe actualizar sus datos en la plataforma de Enqueto, que es la plataforma de la Comisión Especial de Refugiados, que utiliza una plataforma humanitaria internacional que fue desarrollada por la Universidad de Harvard, y esta plataforma te va a permitir que
Cancillería tenga tus datos actualizados y pueda emitirse entonces a través de la Dirección de Derechos Humanos la resolución que finalmente emite consulares y que es la que te llega a tu correo electrónico. Si de repente, mira, hay un número importante de personas que el correo electrónico que tienen registrado ante la Comisión Especial de Refugiados no es el correo electrónico al que tienen acceso. Entonces puede haberle llegado ya la resolución humanitaria y sencillamente no la tienen porque no tienen acceso al correo electrónico. Entonces es muy importante actualizar los datos en la plataforma correspondiente. Bueno, aquí llegaron dos preguntas, vamos a responderlas rapidita, Nancy, porque sabemos que tienes la agenda full. José Gregorio dice, mi caso estoy notificado como aprobado, pero me refleja la casilla como pendiente. ¿Es necesario asistir a migraciones? Sugerencias, por favor, gracias. Cuando ingresa a la casilla, ¿qué dice, perdón? Dice, tiene notificado como aprobado, pero en la casilla le refleja como pendiente. Entonces él pregunta si tiene que ir a migraciones. Sí, si le refleja, si le llegó ya una resolución que dice que está aprobado, tiene que entrar en la oficina virtual y pedir la cita para el retiro del carnet, porque ya está aprobado. No sé dónde le aparecerá pendiente, no sé si busca en el estatus de trámite le aparece pendiente, en la página que es individual, o si es entrando en su oficina virtual. Si es entrando en la oficina virtual, tiene que pedir entonces una cita para trámite, y en esa cita, para informes, perdón, la cita es para informes. Uh-huh. Pide la cita para informes y allí notificar, ¿no?, que hay una contradicción entre lo que llegó de su resolución. Claro. Finalmente, la comunicación de migraciones, mejor dicho, la resolución es de la Comisión Especial. Ya, listo. Dice José Gil, tengo más de 120 días desde que inicié mi CPP, me enviaron mis credenciales y todo. Y ya subsané y todavía en la espera de mi carnet, ¿qué podemos hacer? Dice José Igual, Gil. Informes, pedir cita en informes y apersonarse. Te van a dar cita, vas a poder ir a hablar con un funcionario y decirles, mira, tengo tanto tiempo, puedes usar un recurso de celeridad también, pero nuestra experiencia es mucho más expedito trabajar con la cita de informes, porque ven exactamente cuál es el problema que hay con el trámite. Muchísimas gracias, Nancy, por tu tiempo y bueno, por esta noticia. No, gracias a ti, Jessica. 90 días más, ya saben, 6 de abril. 90 días más, 6 de abril, cumpleaños de la señorita Arellano. Y bueno, pendientes en la página de Beneactiva, que van a comenzar nuevamente, se va a reactivar entonces las jornadas para asistir los fines de semana en todo Lima. Esperamos que nos visites por el Callao también, porque seguramente claro que sí. Esperemos que se reactive ese 60% que está pendiente. Recuerden, la regularización de sus documentos es sumamente importante, nos garantiza primero una estabilidad y segundo nos abre puertas para otras oportunidades. Así que bueno, pendientes, recuerden mandar esta información porque se va a seguir viendo el programa. Muchísimas gracias, Nancy, y estamos pendientes con información para la jornada. Claro que sí, gracias a ustedes. A todos ustedes, chao. Nos vemos en 15 días, a ver, por la buena noticia, esperemos. Amén. Chao a todos, gracias por su audiencia.